tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, han venido a presentarse acá a este cacerolazo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que ustedes piensan? El motivo es, mira, que vienen. A ver, si ellos van a aumentar en el presupuesto, aumentan los impuestos, resulta que en vez de mejorar el impuesto para mejorar los servicios, es una cosa. Pero que aumenten los impuestos para determinarse los sueldos de ellos, semejante sueldo. Nosotros los pagamos, ellos se olvidan que son empleados nuestros, que nosotros pagamos de nuestro bolsillo. Los sueldos los pagamos nosotros, no los paga nadie más. No es el intendente que saca plata de acá, la saca de los impuestos. Entonces, ¿es pasar a la sesión ahora? ¿Le dijeron algo? No, dijeron que no podemos. Vamos a poder, que esperemos que cuando salga. Cuando salga lo vamos a meter adentro. Nosotros acá y acá lo vamos a pasar adentro a ellos. ¿Ha venido alguna vez al consejo, señora? Sí, he venido. También he venido cuando se tratan algunos temas de los centros vecinales, yo he venido con eso. Y cuando llaman a asamblea también he venido. Gracias, señora. Antes lo hacían a las 11 de la mañana. Yo he venido a las 11 de la mañana por los días jueves. Gracias, señora. Señor, presente acá la manifestación. ¿Han querido entrar o no los dejaron? Casualmente yo he pretendido entrar manejando todo el respeto, pero lamentablemente se dijo que está llena la sala. Nosotros queremos saber, más allá de que se supone, de acuerdo a lo que nos han informado, que no van a tratar el tema presupuestario, pero sí queremos escuchar y pedirle a la presidenta o a quien sea de la organización, queremos hablar, queremos que el pueblo nos escuche. Estamos cansados que nos metan la mano en la bolsa. Señora, ¿qué piensa usted? Lo mismo, estamos esperando que la presidenta del consejo nos atienda, pero no hay caso, no nos quieren decir. Vecinos, voceros, ¿no? ¿Que habló con los concejales? Sí, los concejales no nos atendieron. Estuvieron los secretarios de los concejales tratando de decirnos de qué se trataba esto. Dicen que en cierto modo es un invento de los medios, que hay otros políticos que han querido embarrar la cancha, bueno, ese tipo de cosas. Que yo las tomo en definitiva como excusas, porque lo lógico es que hubieran salido algunos, hablaba con nosotros, es toda gente inteligente, es toda gente buena, es toda gente del barrio. Vamos a gritar un poco y cosas para que nos escuchen, nada más. Y el pueblo quiere saber de qué se trata, así de sencillo. Lo único que se habló fue eso, dijeron que los concejales ahora no pueden bajar porque estaban en sesión, y que por más que bajaron ahora, los ánimos estaban caldeados, entonces la gente, qué sé yo, que por favor trata de que la gente salga de allá. Yo no voy a tratar nada porque yo... Me mandaron como representante y porque estaba, era el que más tranquilo estaba. Bueno, el único concejal que bajó sí es Jorge Lazaga. Lazaga bajó y explicó algo que tampoco sirve, porque habla de que no, que antes de que se dé aumento, que se dé esto, va a haber audiencias públicas. Sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes, y como no son vinculantes no sirven de nada, como no sirvieron cuando el transporte, como cuando no sirvieron por infinidad de cosas que se hicieron en contra del pueblo en definitiva. Lamentablemente, digo, porque es una situación fea, que la gente salió realmente porque le tocaban el bolsillo, cuando el transporte, lamentablemente, salieron únicamente los que le afectaba el transporte, cuando tendría que salir toda la gente. El jueves que viene dice que se va a multiplicar por 5, porque cada uno se comprometió a convocar a 5 personas más. Hoy... Lamentablemente, digo, porque no debió llegarse a eso, pero se cortó la entrada a la terminal para que no puedan entrar los micros. La policía amenazó con llamar a un fiscal y sacarnos por la fuerza. Bueno. Y también pasó que no pudieron ingresar muchos vecinos arriba a presenciar la sesión, ¿no? Hay una cuestión, está la casualidad nomás, que yo he sido bombero aquí y siempre critiqué el acceso al consejo, que ahí arriba no podía haber, como ha habido a veces 60, 70 personas. Entonces entiendo que ahí 40 personas podrían haber entrado. De todas maneras, había 32, 33, por las fotos que vimos, y ustedes nos lo van a corroborar. Sacaron la primera fila de público, o sea, entre los secretarios, los concejales, los cosas, sumaban esa cifra. Bueno, esos truquitos que uno conoce porque ha venido muchas veces acá. Y lo quiero decir públicamente, mirá, porque lo he comentado ya en varios lugares. Yo venía hace 20 años acá
18 años, 22 años, qué sé yo, porque me da, no acá, sino allá en, al costado de la municipalidad, a darme una panzada con la dialéctica, la esgrima que metían los concejales en esas disputas, defendiendo sus posturas y qué sé yo. Hoy día, lamentablemente, todo eso desapareció. Los concejales oficialistas pertenecen al Ejecutivo, no tienen nada que ver con el Legislativo, porque levantan la manito los siete juntos. Bueno, entonces se acabó la discusión acá, la discusión real, digamos, la que puede llevar a algo. Hasta que no se cambie eso, no va a haber mejor. ¿Expresarse también, no? Sí, por supuesto. O sea, si van a aumentar los sueldos de la manera que lo piensan hacer, tenemos que decir algo, porque eso va a salir de nuestros impuestos. Es así. O sea, no puede ser un sueldo de 250 mil pesos cuando un maestro está cobrando entre 30 y 40 y un empleado de comercio no más de 30. ¿Qué pasa? Capacidad de servicio, por favor, vocación de servicio. Métanse un poco en el bolsillo de los contribuyentes.